Te echo un poquito de allí. Uy, 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 espera. Y vamos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Óigame! Está frita. Y aquí estamos una vez más. Desde el monte, nos encontramos hoy aquí en el pueblo de Utuado, que vamos a estar dando una vueltecita por aquí, el río Tanamá, viendo sus cuevas, unas preciosas veredas y una vueltecita en balsa por el río. Así que quédese seguro, te va a gustar. Aquí estamos en esta mañana en el rancho Julio Rosa, que vamos a estar dando un tour por aquí, bien bonito, que está hasta aquí. Esto es en el Tanamá. Vamos a estar apoyando con la familia extendida. Vamos a estar dando un buen tour, ya está todo el mundo llegando. Que me levanté a las 4:45 de la mañana para poder llegar aquí y para tener una buena aventura. Así que espero que les guste a todito. Ya tuve un pequeño percance con el dron. Empecé a volar para poder ver ese amanecer bien bonito y se me perdió y tuve que salir a buscarlo, pero por lo menos gracias a Dios estaba allí, así que tengo de vuelta el dron. Camino de 3 millas. Andrea, con todo este equipo, este solcito calentito. Si trabajaba, faltaba. Ya parece un poco. ¿Por qué? ¿De verdad que llueve? Sí, no, ya que está. Está como Glory en la pava. Vaya, está lindo ese aguacate. Por poco te. Ay, por poco me la llevo. Aquella me gusta. Ah, estas son las bromelas. Aquí pasamos. Está bonita la del camping. Esta es la área del camping Don Ali. Y es ahí, pues ya no se ve mucho. Del Tanamá, el numerito teléfono. Por ahí. Claro.
El río Tanamá, este río nace en las juntas. En cuestiones de peligro, tenemos un personal allá que nos avisa en cuestión a su clima, por lo menos en el barrio de la Junta. Cualquier cosa que se vea río mal, también se comunican con nosotros, salimos rápido del agua. Lo más tardar que queremos estar en el río es entre 11 a 1 de la tarde, que es el tiempo más favorable, ya que luego casi siempre en las tardes Utuado es bosque y se tira pues su lluviecita. Hoy se ve que va a ser un buen día, ayer fue un buen día todo el día, no llovió. Los pasados días antes de ayer, pues sí hubo lluvia. Pensábamos que el río estaba un poquito malo, pero no, estaba lo contrario. El río estaba súper bueno, ayer fue un tour súper tranquilo. Nada, espero que todos podamos compartir. Aquí habemos un grupo bastante grande, todos vinieron juntos. Vamos a estar haciendo un recorrido de unas 3.5 millas ida y vuelta, lo que serían unas 7 millitas. Pero lo que caminamos ahora no cuenta, empezamos ahora. Eso fue calentamiento. Entonces, nada, tenemos un camino bastante... Está bueno porque está seco, ¿entiendes? Pero en algunas partes húmedo, es resbaloso, son muy pendientes, siempre miren el piso, donde pisan, las hormigas. Tenemos planta de ortiga, si no saben cuál es, más adelante se la vamos a mostrar para que tengan cuidado con ella, ya que causa... Ya las conozco. Tiene experiencia en eso. Desde ahora en adelante estaremos haciendo un recorrido alrededor de 30 minutitos a 40, todo depende del paso del grupo, para llegar a la zona de descanso donde estaremos merendando, recogemos los tubos y desde ahí empezamos como tal en las atracciones. Visitaremos la primera cueva que se va a traspasar completamente en tubo hasta el río. La cueva tiene una longitud más o menos de 1 milla y 20 metros, bastante extensa. Luego en el río vamos a estar de pasadía, disfrutan, se tiran de las rocas, estamos el rato que queramos estar. Vamos a pasar un puente colgante y de camino de regreso vamos a visitar una cueva en tierra. Cuando lleguemos al río, no volvemos por agua, volvemos por encima de la cueva que atravesamos por debajo. Eso quiere decir que venimos con los tubos, con las balsas en las manos, exacto. Es bastante pesadito, todo el tiempo subiendo, pero de esto trata hiking. Aquellos que necesiten ayuda, por favor, déjenlo saber. Nosotros podemos ayudarlos con las balsas, cualquier cosa. A los niños, hay balsas pequeñas para ellos. De camino, cuando salgamos, tenemos al final el almuerzo con Santiago. Allá tenemos las duchas para aquellos que se quieran cambiar, darse un baño. Tenemos el almuerzo y nada, les voy a decir que al principio del río, como tal, vemos rocas lisas grises, que es la común de río. Más adelante vamos a estar viendo rocas bastante grandes, con formas bastante raras. Esto tiene que ver porque en el 1918 es que se reporta el terremoto más grande aquí en la isla, causando tsunamis para el área de Mayagüez, para el West. Y aquí, como tal en la finca, sufrieron daño en las montañas. Muchas rocas se desprendieron, cayeron en el río como tal y en las orillas. So, vamos a estar pasándola. Esto tiene que ver con ese suceso. De hecho, tenemos una roca... bastante grandecita que cayeron reciente, parece que con una movidita, pero nada, estamos Gucci y vamos preparados. ¿Entiendes? Como que no se asusten, no se asusten. Me va a meterle miedo. Yo voy a cocinar con Santiago. ¿Sabes? La famosa ortiga. Bien bonita que es. Tengo recuerdos muy buenos de ella. Esto está precioso. Ya he presenciado dos caídas. Esa es la que resbala un montón. Vea. Tenemos un guía. Wow, mira qué cosa hermosa. El cañón, los hoyitos, sí, vamos para allá. Hermoso, hermoso.
Ay, pero ¿por qué tiraron eso? Está mira. Bueno, está bueno. Claro que está bueno. Oh. Bueno, estaba bueno, se rajó. Vete al monte. Hoy, pues, no me traje el dron. Esto tiene. Esto sirve. Qué cosa hermosa esto, tío. Me tuve que salir de la vereda un momento, tú sabes cómo soy yo. Porque tengo que ver esto. Que se ve bien bonito. Mira para allá. Qué precioso. Tenemos esa montaña allí. Mira, aquí llegamos y vemos esta cuevita ahí. Mira, y estoy viendo algo bien extraño ahí, que parece que hay como... ¿Ah? ¿Está bien? ¿Está bien? No, no me voy a meter. Pero que veo como una pared de ladrillo. Como un cantito. Pero... Se ve bien antiguo. Piedra caliza, yo creo que es. Mira aquí donde llegamos. Está bien precioso esto aquí. Wow. Wow, mírate esto, qué hermoso. Qué preciosura. Yo tengo que ver eso. Me llama. Wow. Mírate eso. Wow. Dame un momento. Calor. Mira, te he pisado. Que de hecho le vamos a montar. ¿Ya? Esto que he construido. Completamente. De aquí ha techado por todo esto. Es la misma erosión del agua con la piedra. Ah, ok. Eso quiere decir que en algún momento el nivel del río era este. ¿En serio? El paso del río. Esto era un ojo de agua, se secó para María y por los minerales de la roca se torna de ese color. Qué bueno. Y así de impresionante como se ve lo del nivel del río. Ahí donde vemos el río como tal, que está bajito, que pasa entre rocas, cuando ese río crece, eso es un monstruo. Si se percataron en el puentecito que pasamos, que pasa el río por debajo, se va por encima. Mm. Estamos hablando de que el paso del río como tal es súper estrecho. Sí, que sube mucho. Crece demasiado. Es de los ríos más peligrosos en Puerto Rico por la cantidad de gente que ha arrastrado. No los quiero aceptar. ¡Várgame! Y el grupote que tenemos hoy. Para volver ahora. Ese es el detalle importante. No va a pasar nada hoy. Pero aquí vivieron los indígenas, estoy seguro. En todo esto aquí vivieron. Porque hay muchos rastros de civilización. Ah, eso era el ojo de agua, el agua que bajaba de ahí. Ah, tiene que ser lindo ver eso ahí. Que estaba allí era debajo del agua. ¿Verdad que sí? Y los árboles con las raíces. Se ve bello esto aquí. Muy bonito. Sí, toda la erosión. Y aquí adentro vi hay como un boquete para allá abajo. Sí. Y fue una grieta ahí allá. Se tapó la cueva. Más seguro si uno excava para allá abajo va a encontrar un montón de cosas. Necesito un elevador.
Ya llegamos aquí al punto de descanso. Wow. Estamos ahí con las balsitas para empezar a salir allá y no hacer rito. Ya le puse una linterna porque vamos a pasar por entre medio de una cueva que tiene cerca de 1.2 millas por ahí, bien larga. Así que vamos a pasar por ahí, que el río corta por el entremedio de ella. Y después para volver es una caminata por encima de todo eso. Así que una aventura completa. Mira, van 20 mujeres y 20 hombres. Regresamos 40 mujeres. La boba está fría, ¿viste? Por lo menos ando con esta super balsa aquí, que si me caigo pues voy a rebotar. Vamos a ver cómo vamos por ahí. Espérate, no quepo. Ahora sí. Y por ahí vamos, intentando por ahí, intentando mirar por esta balsa que tengo aquí guindando. El piso está bastante resbaloso, específicamente en esta área aquí. Pero tengo bastante protección. No estoy tan preocupado por hacerme un golpe. Mira, está resbaloso ahí, cuidado. Wow, ¿verdad? Mírate eso. Mira, ellos estaban diciendo también que se puede como que encajar los pies debajo de la balsa que está al frente para ponernos en cadena. Sí, que podemos hacer eso aquí porque está bien oscuro sobre adentro. Para mantenernos en fila. Eso es lo que tengo para allá. Mira, ese último puntito que ustedes ven allí. Para allá es que vamos. Esa es la salida de este cañón precioso que tenemos aquí. Para eso me traje la lucecita que tengo. Espero que no se moje y se dañe. Pero hoy pasaré a la prueba. Si se moja, eso es lo que quiero. A ver, mira esto para allá. Se ve brutal. Óigame. Demánate un poquito para allá. ¿Me quedé varada? Echa un poquito para allí. Uy, espera. Y vamos. ¡Oh! ¡Wow! ¡Óigame! Está frita. ¡Uy! Al lado derecho estamos aquí en la pared. Empuja, bebé. Ay, yo. Oye, un saludito. ¡Opale! Está frita la agua, bien buena. Vamos a montar vos. O sea, echa un sueñito ahí. Estamos saliendo. Está la otra salida.
como que se va para allá adentro, como otra cueva. ¿Verdad? Como se va para allá, una cueva. Está brutal. ¿Y la formación de la piedra? Oh, wow. Sí, como si fuesen dos túneles. De lado a lado. Y lo divide más que esta pared del medio. Wow, qué lindo. Está brutal. Se ve brutal. Y salimos. Estamos aquí. Bien chill. ¿Por dónde es ese brinco? Este brinco aquí, en esta rendijita aquí mismito. Sí, como en no cañón. Hay que estar muy pegado acá, pero tampoco más por ahí. Va. ¿Nos fuimos? Bueno. Nadie ha tocado, pero si toca, avisa rápido, ¿entiendes? Sí. No, eso, yo caigo y... Tardo de subir. Dos. Tres. ¡Woo! ¡Uy! ¡Ay! Ah, mira, está bien. ¿Tocó? Está en shock todavía, no, ni habló. Qué revoluga ella. Nos vamos a tirar. Esa tribu. Quedaste bien. El hondo. Tocaste, ¿no? ¿Verdad? Válgame, sí. Y bajas mucho. Demasiado. Y después pasa un accidente que no va a salir. Papi, yo le daba y no subía. Así uy. Mismo me pasó la primera vez. Yo intenté tocar el fondo y cuando bajé, papá, que me desespere, que yo decía, exacto, me chavé. Y haciendo así, pesado. Camino rápido así. El ajá. Bache. Antes esto era... Te voy a enseñar fotos y todo. Piedras así, man. Está azulito. ¿Entiendes? Wow. Pero la última lluvia, desde la tormenta para acá, lo que ha bajado en sedimentación. Wow. Que por más días de sol que haya, siempre está que... Sedimento. Wow. ¿Te quemaste? Hey. Cuando hiciste así. Ah, claro, cuando abrió los brazos. Chach. Dos, tres. Bueno, yo voy para allá ahora. Una, dos, y tres. Dale, tapate. Dale. Ya que ya sale. Sí, ahora aquí seguimos. Ahora la misión empieza con subir por todo esto junto con estas cositas. Por ahí vamos otra vez. Aquí el puente colgante, el que vamos a pasar. Ahí está. No estoy grabando mucho porque ya no tengo casi carga y este camino ha sido bien largo. Bueno, eso va por ahí. De camino para la cueva. En este puente. Uy, 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 uy. Ay, amén. Qué cosa hermosa. Está eso para allá abajo. Ese río muy, muy bonito. A ver si esta barcita llega de una hasta allá. Ay, mira, se encajó y volvió. Ahí está, ahí va, muy bien. Concha, le llegó hasta allá. Bueno, hay que esperar ahora a que saquen unas personas para entonces nosotros poder y entrar a esa cueva. Ya veo. Se ve brutal. Ya. Qué lindo. Son guapos, se ponen, cuando se no se ponen negros. Ajá. Sí. Oh, ay, de verdad, ¿y así tenemos el pan? Estamos ahí comiendo, yo como ya mismo empieza la bajando allá adentro. Ya, florecita. Ahora sí vamos a entrar a la cuevita. Yo sigo por ahí.
con todo el mundo. Seguimos en la exploración. Cuidado, quito la cabeza. Mira, era un tubo de agua eso. Vaya, es una penca raíz, ¿verdad? Era para allá. Y mira otra acá. Ah, sí, una acá. A ver si se puede ver. La araña esa. La, como un tipo de araña. No, 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 Ok. Que sea verlo, asomarme un poquito. Ah, mira, esa es la ventana que me estaban diciendo. Que por ahí es que entra el viento. Yo le pregunté al muchacho. Y este era el camino, él estaba diciendo, wow, mira para allá, eso es. Hondo, hondo. Uf. A ver si con esto puedo hacer algo mejor. No se pegue mucho ahí, que Simple como para allá. Wow, mira la gotita bajando. ¿Viste un par de gotitas? Mírate, escucha que a ver si le saca la fotito con eso. Es bien lindo. Mira para allá. Yo me voy revirando. Dale, pa. Wow, está un poco resbaloso hasta aquí. Sí, está resbaloso. Aquí encontró los remanentes de este guava. Está seco ahí, parece que mudó. Ay, vaya, me mudó parece de piel. Que mudó no hace mucho. Y aquí estamos saliendo. Ya aquí volvimos a llegar donde empezamos. No he grabado mucho el camino porque tengo bien poquita carga, ya que no me traje todas las baterías porque íbamos a estar en el agua, así que por aquí es que vamos. Ahora vamos a comer, que supuestamente nos tienen un rico almuerzo para poder recuperar la energía que hemos gastado hoy aquí. Así que vamos a ver eso ya mismito. ¿Se ven lindo este pollo? Estamos. No, tranquilo, tranquilo, ahí estamos. Uf, está bueno eso. Y aquí hemos llegado al final del video. Si les gustó, dale like. Suscríbete para más videos de tu hermosa isla. No te olvides de la campanita para no te pierdas ninguna de estas próximas notificaciones. Espero que haya gustado aquí esta aventura en el río Tanamá. Ya aquí voy a ir a disfrutar de esa rica comida que vieron. Así que aquí me voy a despedir. Esto fue Desde el Monte. Nos vemos en la próxima.